el corazón militar de la máquina de guerra nazi. Una ciudad de hormigón y acero diseñada para dirigir a millones de soldados. Para controlar un enorme imperio. Y dirigir una guerra mundial. La guarida del lobo. 20 de julio de 1944. Hitler se aísla en su complejo de búnkeres de 2,5 kilómetros cuadrados mientras sus ejércitos alemanes efectúan la retirada. Mientras su poder sobre Europa se debilita, se refugia en su base de hormigón. Su paranoia aumenta y un grupo de rebeldes alemanes planea conseguir que los búnkeres de la guarida del lobo se vuelvan contra él. El complejo no paró de crecer entre 1940 y 1944. Este laberinto de hormigón fue el hogar del Führer. El origen de este cuartel general se remonta a los primeros días de la guerra. El 1 de septiembre de 1939, los ejércitos de Hitler cruzan la frontera de Polonia. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Polonia es conquistada el 6 de octubre de 1939. Es una victoria aplastante. El próximo objetivo de Hitler es Francia, y después Gran Bretaña. Los pantanos hacen que construir búnkeres subterráneos sea extremadamente difícil. En el otoño de 1940, Fritz Todt, el líder del grupo nazi de construcción Todt, se encarga del proyecto personalmente. Decide que unas estructuras altamente reforzadas sobre la tierra son la solución. El trabajo en la guarida del lobo empezó en el invierno de 1940. El proyecto requirió hasta 50.000 trabajadores que trabajaron bajo unas condiciones increíblemente difíciles. 22 de junio de 1941. Alemania invade Rusia. Dos días después, Hitler llega a su nuevo centro de mando. Su nombre en clave militar es Lobo. Por eso decide llamarlo la guarida del lobo. 1.500 tropas ahora patrullan por la zona y docenas de edificios adicionales se añaden por todo el lugar. Hitler es el cabeza del imperio nazi. Ninguno de sus generales se atreve a cuestionarlo. Todas las operaciones giran en torno a él, pero su comportamiento es cada vez más excéntrico. Hitler se levanta tarde, a las 10. Las conferencias tienen lugar cuando él quiere, independientemente de la situación militar. Desesperados por mantenerse cerca del centro de poder, los líderes nazis se apresuran a construir sus propios búnkeres alrededor del de Hitler. Jodl, Keitel, Göring y compañía construyeron búnkeres en la guarida del lobo. El líder de la Luftwaffe, Hermann Göring, construye un búnker de 5 metros cúbicos. Dentro, un armazón de hormigón de 10 metros de alto está protegido por una capa de arena diseñada para absorber una posible explosión. Sobre el búnker hay dos puestos de tiro. Una posición defensiva para protegerles de los ataques por tierra está encarada hacia el bosque. Los búnkeres gigantes son visibles incluso desde el bosque, así que se utiliza un ingenioso camuflaje. Lo que seguramente hicieron fue coger redes de camuflaje con hojas artificiales. La guerra se está perdiendo, y von Stauffenberg está convencido de que Alemania solo puede salvarse si Hitler muere. Von Stauffenberg debe encontrar la forma de matar a Hitler antes de que destruyan Alemania. A pesar de la impresionante seguridad, von Stauffenberg decide que la guarida del lobo es el único objetivo viable. El 20 de julio de 1944, von Stauffenberg recibe órdenes de asistir a una reunión en la guarida del lobo. Esta es su oportunidad. El detonador de 30 minutos de la bomba ya está preparado. Le dicen que la reunión ha sido trasladada de un búnker de hormigón a una cabaña de ladrillo. El edificio bien ventilado y de paredes finas podría limitar la fuerza destructiva de la bomba, pero ya es demasiado tarde para echarse atrás. La bomba está situada a 2 metros de Hitler. Von Stauffenberg dice que tiene que hacer una llamada telefónica y abandona la estancia. Han pasado casi 30 minutos desde que armó la bomba. Von Stauffenberg ha traído la guerra a la guarida del lobo y al propio lobo. Después de la explosión, los aterrorizados nazis corren para localizar a Hitler. Está convencido de que ha tenido éxito matando a Hitler y se dirige a Berlín para obtener el control.
Han muerto 4 oficiales. Pero Hitler sigue vivo. Imágenes grabadas justo después de la explosión revelan los daños. Cuando von Stauffenberg llega a Berlín, se entera de que la bomba ha explotado, pero cada vez suenan más campanas diciendo que Hitler no ha muerto. Las heridas de Hitler son leves, pero su escapada por los pelos lo encoleriza. Los investigadores nazis se dan cuenta de que von Stauffenberg abandonó pronto la reunión. Las personas leales a Hitler empiezan a darse cuenta de lo que está pasando y descubren el pastel muy pronto. Las tropas de Hitler encuentran a los cabecillas en un cuartel general de Berlín. Von Stauffenberg y el resto de conspiradores son arrastrados hasta el patio del lugar donde están urdiendo la conspiración y son ejecutados en el acto. Durante las siguientes semanas, 600 sospechosos de conspiración son arrestados y juzgados públicamente por jueces nazis. Alrededor de unos 200 son ejecutados. En la guarida del lobo, Hitler ve los vídeos de sus muertes por puro placer, pero ignora la situación catastrófica de la guerra. A finales de agosto, los rusos están a menos de 100 kilómetros de la base. En noviembre de 1944, Hitler abandonó la guarida del lobo. En total, pasó más de 800 días en esa residencia, más tiempo que en ninguna otra parte durante la guerra. Y no fue hasta enero de 1945 que los alemanes trataron de demolerlo. La gente de la zona describía cómo enormes trozos de hormigón volaban por el aire con las explosiones de las cargas. La guarida del lobo había pasado a la historia. Und wir sagen Prost!
Kameraden sein.